cambio de clase en Disney Channel. Max, Bertini, Valentina, Newton, Maffi, Rocky, Laura, Piñoto, Nico, Luna y Espi. Suena el timbre, estamos listos. No hay problemas, no te rayes. Todos juntos, vaya clase. Atención, algo se trama. Te lo cuento en la ventana. Watch out. Y es la hora, ya llegó el cambio de clase. No dejes que se te pase. Es el cambio de clase. Max, este es el peor día de mi vida. Pues sí que tiene que ser malo. La profesora Madariaga me va a preguntar en matemáticas y no tengo ni idea. Pues ya somos dos. Porque yo no sé ni calcular el área de un triángulo rectángulo. ¿Desde cuándo existe un triángulo rectángulo? ¿Qué pasa, que todos los días van a sacar una figura nueva? Ya acabamos. Bertie, ¿deberías abrir los libros de vez en cuando? Y me da pereza quitarles el plastiquito. Ofrécete voluntario, por favor. En matemáticas, solo hoy. ¿Qué pasa? ¿Eres nuevo? Soy Max. Yo tengo una reputación aquí. Voluntario. Chicos, ayer me pasé estudiando todo el día para la prueba de mates y no me ha servido para nada. Odio perder mi tiempo así, con la de revistas que tengo atrasadas en la peluquería. Ojalá pudiera perder yo el tiempo estudiando. ¿Pero por qué perdiste el tiempo? ¿No os habéis enterado? La profesora Madariaga tiene la gripe. Mañana viene la suplente. ¡Bien! ¿Qué? Valentina, eres la cosa más bonita que me ha pasado en 14 años y medio. ¡Ja! ¡Suma! ¡Suma! ¡Me ha pasado! Sí, vale, es que ha perdido completamente los cables. ¿Se han cruzado? ¿Se han cruzado? ¡Ah, es mi primer bien toda mi vida! Bueno, menos una prueba médica que ponía nivel de colesterol. Bien. Bueno, pero Adriana pone bienes a todo el mundo, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Bertini, ¿existe el triángulo rectángulo? Pues claro. Bien, Bertini. ¡Izas! ¡Un bien! Y viste que encima le puso un insuficiente a Newton porque no entendía nada de lo que decía. Ahí se ganó la clase, ¿eh? La profesora Adriana es simpática, bromea. ¡Y empieza! ¡Izas! ¡Ay, Adriana! ¡Ey, ey, aquí está! ¡Ey, Adriana! ¡Ven! ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué tal, chicos? Adriana, desde que está usted aquí, me encanta venir al colegio. A mí casi me gustan las matemáticas, que ya es decir mucho. A propósito, ¿cuándo empezamos álgebra? Pues, yo es que de idiomas, pues no soy. Pero vaya, si queréis, ya podemos empezar a practicar la semana que viene en clase. No sé, alguna cosa. La profesora Adriana es mi ídolo. Me está empezando a gustar y todo. No, es que no fuese por esa pequeña perillita que tiene. Bueno, me tengo que ir. Suerte con Adriana. Hola, Bertini. ¿Puedo hablar contigo? Estoy ocupado. ¿Estás estudiando? ¿Y te encuentras bien? Sí, perfectamente. Oye, ¿no tendrás por ahí un diccionario de álgebra? Pues no. Pero bueno, a lo que venía. He estado pensando en aquel inesperado gesto tuyo del otro día. ¿Cuál? ¿El pedo que se me escapó en clase? ¿Fuiste tú? Bueno, es igual, no me refería a eso. Sino cuando tú dijiste aquella cosa y hiciste aquello de... Cuando yo dije aquella cosa, hice aquello de... Exacto. Y eso me hizo recapacitar y pensar que a lo mejor había sido un poco dura contigo estos últimos 3 años. ¡Ah! ¡Claro! ¿De qué estamos hablando? ¡Ay, de tu beso! ¿De cuándo me besaste, jolín? Es que tengo que explicártelo todo. ¡Rin! Me voy a clase de la profesora Adriana. Chao, bonita. ¿Bonita? ¿A mí? ¡Yo! ¡Yo le adoro! Profesora Adriana, quería... hablarle. Bueno, hablarte. Bueno, quería hablar. Sí, yo también quería hablar contigo, porque... Yo no soy la profesora Adriana. Profesora Adriana, que está constipada. Buenos días.
días, profesora. Bertini, tenemos que terminar nuestra charla de ayer. Tranquilos, chicos. Bertini, ¿no puedes hacerme esto? Un día me besas y al día siguiente no me haces caso. ¿Qué pasa, que ya no te gusto? Valentina, perdóname, siempre me has gustado, pero de repente mis sentimientos han cambiado. ¿Qué me estás diciendo? Que me gusta otra persona. Sé que no va a pasar nada, pero me llena el corazón de momento. Muy bien, Bertini. Tú mismo. Tenías una única oportunidad conmigo y la has dejado escapar. Tú sabrás. Hasta nunca. Pobrecita Valentina. Qué pena me da. Profesora Adriana. ¡Hey, compadre! ¿Qué pasa? Hola, Max. ¿Qué pasa, Bertini? ¿Te ha vuelto a pegar tu hermana pequeña? ¿A mí? No, eso era antes. ¡Jo, macho! Has faltado justo en la semana que más cosas han pasado. He renunciado a Valentina por fidelidad a una profesora suplente, que me ha salvado el curso. Pues sé que es una frase hecha, pero a veces las apariencias engañan. ¿Qué me quieres decir? ¿Si existe el triángulo rectángulo? ¡Yo le mato el voto! ¡Valentina! ¡Ha sido una equivocación! ¡Por favor! ¡Valentina! ¡Valentina! Max, por favor, ayúdame y ofrécete voluntario, por favor. Ayer me pasé del estudiante. Uy, perdón. ¡Le ha puesto Newton un insuficiente! ¡Sí!